El empresario hotelero Ernesto Coppel y el vocalista de grupo Firme Edwin Cass lograron llegar a un acuerdo para que las bandas de música puedan seguir con sus actividades en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Esta decisión se tomó luego de que surgieran controversias en torno a la presencia de estos grupos en las zonas turísticas. Agencia Informativa de México. Que no quiere banda el amigo, dice. ¡Ernesto Coppel! ¡Ya llegó tu amigo, ni más que no me reciba! No se enoje el viejo conmigo, pues nada. ¡Ay, qué bonito! Pasión en centenario. ¡Ay, qué bonita también su catedral! ¡Ay, hasta un pobre se siente millonario! Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy foreño, nacido aquí muy lejos. Y sin embargo, le brindo mi cantar. Arreglada. ¿Pueden seguir tocando la banda en Mazatlán, en la playa o no? Claro que sí. ¡Arreglada!